Buenas noches, bienvenidos a su revista Gente. Qué gusto saludarles e invitarlos a que se conecten con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, Facebook e Instagram como Gente HN, para disfrutar de la mejor agenda social de esta noche. El día de ayer, Expo Familia le dio la bienvenida a la Navidad y se realizó una jornada llena de diversión y sorpresas para toda la familia. El talento, la diversión, la buena comida, salud, conferencias, familias y empresas se dieron cita este sábado en el Instituto Salesiano San Miguel para disfrutar de la feria familiar más importante de Honduras. Óyeme, contentísimo estar con la familia. De hecho, yo me traje toda mi familia, que es muy numerosa, les cuento, y están divirtiéndose en diferentes áreas. En lo particular, yo es la primera vez que vengo a la Expo Familia. Sé que esta es la segunda edición. La oportunidad anterior no tuve porque estaba en San Pedro Sula, pero me encanta muchísimo la idea, la iniciativa, y veo cómo disfruta la gente con este evento. Mi amor, ¿cómo lo has pasado en Expo Familia? Contame, ¿qué es lo que más te ha gustado? El saltarín, los payasitos, el gusanito. Me parece una muy bonita actividad para reunir a la familia, para pasarla bien. Hay muchas áreas recreativas, hay diferentes tipos de comida y los invito a que sigan haciendo actividades así. Este gran evento, patrocinado por Televicentro y Emisoras Unidas, batió récords de visitantes, pues familias enteras hicieron filas enormes para disfrutar de más de 100 actividades que se realizaron. Feliz, contento de que nos demos cita aquí en Expo Familia y que todas estas familias vengan a disfrutar de un momento muy ameno y a esparcirse. Así es, Tania Ponte de Emisoras Unidas, ¿cómo la has pasado? Oh, súper bien, mira qué bonito saber que hay lugares donde puedes venir a disfrutar de forma segura, con tu familia, pasar un sábado diferente. Así es, Jean Paul, veo que mucha gente te ha saludado y has compartido también con ellos. Claro, las fotografías no pueden faltar y enhorabuena por Expo Familia Navidad, que para finalizar el año 2019 cerramos con broche de oro. Buena iniciativa para participar con los niños y que tengan donde divertirse, que en esta ciudad no hay donde ir. Así que es una muy buena iniciativa para salir con los niños y que se diviertan y nos divertimos con ellos igual.
la noche se cerró con broche de oro con un show de pirotecnia que le dio la bienvenida a la Navidad. Más adelante les mostraremos más detalles de Expo Familia, así que muy pendientes. Continuando con nuestra agenda social, los seniors de la Elville School celebraron su senior dinner en la terraza de Hyatt Place. En el rooftop del Hotel Hyatt, la generación 2020 de la Elville School se reunió para celebrar su senior dinner. Pues esta noche me siento muy feliz, ya que estoy disfrutando un día más con mis compañeros, siendo este día muy especial porque es el comienzo de muchas fiestas que vamos a tener. Y pues a ellos les deseo muchos éxitos, les deseo amor porque son mi familia, son mi todo. Los amo mucho y que la pasen de lo mejor porque este es el comienzo del resto de nuestras vidas y a conquistar el mundo. El código de vestimenta fue cóctel. Los jóvenes lucieron atuendos en colores de temporada, como el rojo, negro y azul. Me siento muy alegre porque no solo me gusta pasar tiempo con ellos, sino que disfrutar al mismo tiempo. Y yo sé que no van a haber muchos eventos en los cuales podamos seguir haciendo esto. Y la verdad que cada uno es lo más preciado que tengo ahorita. Todos muy entusiasmados asistieron al evento, donde compartieron sus anécdotas y sueños a futuro. Les deseo muchos éxitos en su vida y los amo, mis seniors. Yo me siento muy feliz, muy emocionado por estar aquí con todos mis compañeros que son compañeros de toda la vida y pues tenemos que apreciar estos momentos juntos que son nuestros últimos. En una tarde llena de juegos y compras se realizó Navidad en el Trapiche, un evento que reúne a diversos emprendedores de nuestro país. Cada año se reúnen en la Hacienda El Trapiche una gran cantidad de microempresas para dar a conocer y distribuir sus productos. Navidad en el Trapiche se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la época decembrina. Productos para el hogar, gastronomía, ropa y accesorios son las apuestas que ofrece este lindo espacio a sus asistentes. El propósito del evento es ofrecer una alternativa diferente para que todos los miembros de la familia puedan divertirse y compartir juntos en un ambiente sano y divertido. Cuenta una historia. Haznos parte de ella. Brillanti, el arte de brillar.
Estamos de regreso con mucho más y les presentamos esta noche la boda de la semana de los ahora esposos Paolo y Luz María Espinosa. Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will you now still remember the taste of my love? En la Iglesia Cristiana Restauración Familiar, los ahora esposos Paolo Rieti y Luz María Espinosa, después de 5 años de relación, dieron el gran paso ante los ojos de Dios. Baby, my heart could still fall out. La solemne ceremonia fue presidida por la pastora Vicky López de Aguirre, en la que exaltó el amor, respeto, fidelidad y comunión entre la pareja. Sus padres, Luis Espinosa, Elsa Ventura y Evie Rieti, con mucha emoción y nostalgia, bendijeron el matrimonio de sus hijos. From the way you smile to the way you look, you capture me unlike no other. From the first hello, that's all it took. Familiares y amigos se juntaron en esta fecha tan importante para celebrar la formación de un nuevo hogar lleno de amor y alegrías. I promise it won't get broken. We'll never forget this moment. It will save. LG Electronics, en conjunto con Jetstereo, presentaron su nueva línea de productos ThinQ que le da armonía a todo tu hogar.
Amantes de la moda se dieron cita en un pop-up show navideño organizado por la fashion stylist Erika Facusé. Nos encontramos en la casa de Ana Alvarenga y nosotros muy contentos de poder hoy contarles cómo disfrutan desde su niñez hasta ahora, que es una mujer bellísima, emprendedora, con su familia muy linda. Así que Ana, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias, Meli. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que ya se van a aburrir de estarme viendo la cara en gente, pero de verdad que gracias por este momento que vamos a compartir. Así es, gracias a ti por recibirnos. Y también queremos conocer un poco más cómo fue la niñez de Ana Alvarenga. Sabemos que tus padres, Elio y Lourdes, pues son dos padres maravillosos. Formaron una familia de 8 hermanos. Tú eres la mayor. ¿Qué recuerdos tienes de esta etapa tan linda? Fueron momentos intensos. Había momentos en la casa que eran de locura absoluta. Fue bastante alegre al mismo tiempo porque no necesitábamos de más personas para llenar la casa. Siempre estábamos full house con los 8 hermanos y mis papás y cualquier otro agregado cultural que hubiera para esta temporada. Así que fue una temporada bastante alegre, siempre mucho compartir, por lo mismo que éramos tantos hermanos, pues siempre tocaba compartir todo. Y creo que uno va creciendo como con esas enseñanzas indirectas que uno va aprendiendo de esa niñez que corresponde pues a una familia numerosa. Así es, cuéntanos Ana, porque sabemos que 8 hermanos, yo creo que era una locura en la casa y en esa etapa de diciembre, que la comida, las fiestas, ¿cómo se prepararon ustedes para esa fecha tan especial?
Fíjate que en términos generales mi familia siempre ha sido muy sencilla, en el sentido que nunca han sido de un espíritu como muy fiestero y parrandero, siempre con la naturalidad pues del caso, digamos que se iban preparando las cosas, no es como que nos anticipábamos mucho con un súper menú exótico, sino lo muy tradicional, que el pavito, que el jamón con la piña, que el gravy, el soufflé de maíz o el puré de camote, que siempre ha sido mi favorito, con marshmallows, que mamá lo hacía y hasta fecha lo sigue haciendo. Entonces, siempre con esas cositas muy tradicionales de familia, pero nada muy pomposo tampoco, porque mis papás, los dos, han sido en ese sentido como bien sencillos. De hecho, yo hasta que me casé, fue que empecé a darle el gusto un poquito al tema de reuniones familiares, de expandir un poco la familia, entender pues que cada cultura familiar es diferente y hay que adaptarse y respetar también eso pues de cada núcleo familiar, ¿verdad? Entonces sí fue un poco de reto poderme adaptar porque mi esposo viene de una cultura familiar completamente diferente, pero igual, alegre, siempre muy, muy unidos. Entonces, más bien, nos ha servido a nosotros como adoptar de mi familia, pues política, la familia de mi esposo, adoptar estas cositas en nuestra familia como para afianzar esos lazos y la relación entre nosotros. Qué lindo. Algo importante a mencionar también es tu madre, Lourdes. Yo creo que es el pilar de tus hermanos, de tu familia. Una mujer muy preparada que le entregó la mayor parte de su tiempo a sus hijos y que hoy por hoy es un ejemplo para ti. Totalmente. Ella es un modelo a seguir, no solamente para mí como hija, sino para la gente que la conoce y la rodea. Yo no conozco una persona, te soy sincera y no porque sea mi mamá, no conozco una persona que se exprese mal de ella. Mi mamá es una persona que lo único negativo que puedo decir de ella es que no le baja el gas. O sea, ella puede estar pasando por una crisis, ya sea de salud o de excesivo trabajo, pero ella no le baja. O sea, ella se cree súper mujer y la verdad es que lo es. Me he llegado a creer que lo es. Entonces, es una persona que realmente tiene mucho que enseñar, solo con su forma de ser. Me recuerda mucho a mi abuela materna, la mamá de mi mamá, porque ella era el espíritu de la familia. De hecho, mi mamá pasó por una crisis de salud hace un par de años y todo se desboronó para nosotros. Inclusive yo, que ya no pertenezco a ese núcleo de papá y hermanos, yo sentía que se me acababa la vida. O sea, yo decía, ¿cómo voy a hacer con mi mamá? Y eso que mi mamá y yo no somos de que hablamos todos los días 2 horas en el teléfono, nada que ver. Las dos somos aceleradísimas, súper ocupadísimas en todo, pero aún así yo sé que ella está ahí. Yo sé que una llamada cuesta 20 horas para que conteste el teléfono, pero al final contesta y yo sé que ella está ahí. Ella sabe también que puede contar conmigo. Entonces creo que esa dinámica que tenemos en nuestra relación ha venido también como afianzar también muchas inseguridades que uno puede tener en la medida que uno va creciendo, no solamente pues como mujer, sino que también como esposa, como mamá, porque uno como una mamá trabajadora, ¿verdad? Una mamá que trabaja, pues muchas veces se puede plantear como, ¿será que estoy abandonando lo importante, ¿verdad? Que es la familia, que es el matrimonio, por pues ocuparme en el trabajo. Entonces ahí es donde yo me acuerdo, bueno, pero mamá lo hizo, ¿y cómo lo hizo? Y todos nosotros salimos más que normales, todos nosotros somos, pues considero que profesionales de una pieza. Estás por cumplir 10 años de casado junto a Milton, que han formado una familia muy bonita. Contanos un poquito, Ana, ¿cómo esperan tus hijos esta temporada de Navidad? Sabemos que los dos son de personalidades completamente diferentes, pero algo que sí comparten juntos es ese corazón tan lindo como el tuyo. Tan bella, gracias Meli por el halago. La verdad es que mis hijos, yo ahí sí te voy a tener que corregir, porque la verdad es que el corazón enorme de mis hijos es el del papá. Milton, mi esposo, no es por tirarle cumbos, como decimos vulgarmente hablando aquí en Honduras, sino que de verdad Milton tiene un corazón de oro. O sea, Milton es una cosa espléndida, es el mejor papá del mundo que yo conozco. Ese hombre puede estar atareado con unos horarios de trabajo espantosos, abrumadores, y él siempre encuentra tiempo para sus hijos y para mí. Entonces, ellos sin duda alguna esperan esta temporada del año con mucha ilusión, porque es una temporada de muchísimo trabajo, tanto para Milton como para mí.
pero nosotros los hacemos a ellos inclusivos en esta temporada. Es decir, que si yo tengo que hacer rompopos, pues que los ponga a contar tapones de botellas o a quitarle el papel a la etiqueta o a contar las mantas o aunque sea hacer lo que sea que puedan hacer, pero que estén ahí, que se involucren. Y lo mismo es Milton, los lleva si va a montar algún evento o tiene que ir a supervisar algo, pues ahí va con ellos. Entonces a ellos les hace mucha ilusión porque ellos saben que en esta temporada es cuando ellos más se hacen, forman parte de las empresas. Muchísimas gracias, Ana, nuevamente. Y desde ya deseándote una feliz Navidad a ti y a toda tu familia. Y con este lindo mensaje, nosotros continuamos con más. Si buscan un look más atrevido para esta temporada de fiestas, yo le tengo la opción ideal gracias a Brillante Joyería. Estoy utilizando este lindo brazalete en diferentes tonos de azules y cafés y lo pueden complementar con este lindo anillo oversized. Asimismo, como ustedes pueden ver, estos aretes en forma de flor nos hacen lucir muy femeninas y elegantes a la vez. Y ustedes lo encuentran en Brillante Joyería. Asimismo, pueden visitar su plataforma digital www.brillantejoyería.com y lucir elegantes para esta temporada navideña. Con esto vamos a una pausa comercial, pero al volver les mostramos todos los detalles de Expo Familia 2019. Atracciones, deliciosa comida, conferencias, presentaciones artísticas fue lo que se vivió en Expo Familia edición navideña. Regresó Expo Familia, el evento familiar más grande del año. Esta vez se realizó para iluminar la temporada navideña 2019. Súper satisfecha, es nuestro segundo gran evento, es un éxito. El primero fue tan bueno y tan asistido que pues decidimos hacer este para cierre de año y vamos con otros en otras ciudades el otro año. Claro, porque apoyamos lo nuestro, apoyamos productos 100% hondureños y pues nuestros emprendedores, son cientos de emprendedores, todos hondureños orgullosamente y pues vienen a pasar un rico día, una rica tarde, a tomar cafecito, hay rompopito, hay cualquier cantidad de comidas hondureñas y todo catracho. Televicentro, Emisoras Unidas y su unidad de eventos B presentaron Expo Familia Navidad, un evento único en su clase, una feria dedicada a potenciar la unión familiar. Nosotros con mi esposo tenemos este nuevo proyecto que es un pan artesanal, ¿verdad? Volviendo a viejos tiempos del pan amasado a mano y lo tengo saborizado con ajo, cebolla, el blanco normal, hacemos también focachas y entonces a la gente le ha gustado, gracias a Dios. Pues estamos muy contentos de realmente que la Corporación Televicentro a través de esta iniciativa Expo Familia Navidad ha logrado llegar a muchos emprendedores, a muchos que están buscando esa oportunidad para poder generar esos espacios, estrechar lazos, dar a conocer su producto y sobre todo pues vender, que es una de las finalidades que ofrece esta plataforma. Muy agradecidos por supuesto con la Corporación Televicentro por considerarnos, por tomarnos en cuenta y por supuesto Cámara siempre dice que sí a este tipo de iniciativas que pueden apoyar al empresariado de Francisco Morazán. En apoyo al emprendimiento nacional y en alianza con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, se ofreció un espacio para la exposición y venta de productos y servicios. Pues es un producto que inicia como una terapia ocupacional. Yo soy abogado de profesión y me vi afectada por una artritis reumatoide y me obligó a buscar en qué entretenerme. Entonces empieza como una terapia de entretenimiento ocupacional, pero empezaron a gustar a algunos amigos que llegaban a la casa y así empezamos a comercializarlas. Pues estamos súper contentos, la verdad, de poder ser partícipes de esta actividad, de poder brindarles pues a todas las familias
este rinconcito donde pueden traer a sus niños para divertirse de una manera muy sana y haciendo ejercicio. Somos más que una feria familiar, somos Expo Familia, una experiencia donde hasta los más grandes se divierten. Nos sentimos muy contentos, Televicentro, Emisoras Unidas y su nueva unidad de negocios, VI, que está a cargo de este evento Expo Familia Navidad. Muchísimas familias hondureñas han venido a disfrutar, hemos acercado un poco más a la población la idea y nuestros valores de que el entretenimiento tiene que ser sano para que continuemos como país desarrollándonos. La verdad, muy contento de estar participando en este evento, ya que Cooperativa Elga piensa siempre en estas vísperas de Navidad, en lo que es la unión familiar, y pensando en todas las familias de Honduras, pues en el día de hoy estamos participando en esta linda actividad. E invitarlos también a que puedan utilizar todos nuestros servicios y productos que están dirigidos hacia toda la familia hondureña, y Cooperativa Elga siempre está presente en lo que es la unión familiar. Y en nuestra sección cultural de la noche les presentamos el concierto Scheherazade a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras. Damos un upgrade a tus viajes con tus tarjetas de crédito Atlántida en los aeropuertos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta sección cultural. Inspirado en los relatos de Las Mil y Una Noches, el poema sinfónico Scheherazade fue un proyecto que Rimsky-Korsakov ideó a comienzos de 1888. La obra se estrenó ese año bajo la dirección del director Luis Valeriano de la Orquesta Sinfónica con enorme éxito. Que en esta noche se han unido estas tres orquestas para tocar un programa maravilloso del compositor ruso Rimsky-Korsakov, que tocamos la Gran Pascua Rusa y la gran obra Scheherazade. Ha sido una noche magnífica aquí en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, y la verdad es que nos sentimos muy alegres por haber unido estas tres orquestas y hacer esta monumental orquesta de cerca de 80 jóvenes. La complejidad técnica de esta obra utiliza diversos recursos del violín y también otros instrumentos solistas como violonchelo, clarinete, flauta, oboe, fagot y corno. Los asistentes apreciaron la imaginativa variedad de atmósferas sonoras llevadas a cabo con el magistral arte de la orquestación. Tus tarjetas de crédito Atlántida hacen de tu espera un placer en las salas VIP Club. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó Sección Cultural.
Comienza tu viaje con la exclusividad que tus tarjetas de crédito de Banco Atlántida te ofrecen en las salas VIP del aeropuerto de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y esta noche queremos destacar a un hondureño 5 estrellas, Mauricio Dubón, un beisbolista que ha jugado en las Grandes Ligas. Trabajo, pasión y esfuerzo son los componentes que han permitido que Mauricio Dubón triunfe a nivel internacional en el mundo del deporte. Desde muy corta edad, demostró su talento en el béisbol, iniciando su formación en equipos locales. Aquel niño de 4 años que inició jugando en pequeños estadios de la ciudad de San Pedro Sula se ha convertido en el primer beisbolista hondureño en formar parte de las Grandes Ligas de béisbol en los Estados Unidos. Varios equipos tales como Milwaukee Brewers, Boston Red Sox y San Francisco Giants han reconocido su talento fichándolo durante varias temporadas para formar parte de sus alineaciones. Mauricio Dubón porta con orgullo la bandera de Honduras y a pesar de tener una sólida carrera en el extranjero, el pelotero no ha olvidado sus raíces, ya que cada año regresa a nuestro país para apoyar a la Liga contra el Cáncer de los Niños, pasando tiempo con los pacientes y dotándolos con equipo deportivo. Dubón se ha convertido en una fuente de inspiración para todos aquellos que sueñan con iniciar una carrera en el deporte internacional, demostrando ser un hondureño 5 estrellas. En una mañana llena de emociones, los futuros bachilleres de la Liberty School celebraron su senior breakfast. ¡Seniors 2020! Los seniors 2019 de la Liberty School vivieron uno de los momentos más alegres en su senior breakfast para celebrar las últimas actividades como compañeros. Nuestra experiencia en el breakfast ha sido maravillosa. La atención del restaurante y el poder compartir con nuestros compañeros hoy ha sido una experiencia que vamos a recordar por el resto de nuestra vida. El punto de encuentro fue el Giardini del Castello. Los 29 alumnos lucieron muy elegantes. El dress code de los seniors fueron vestido cóctel, tendencias en estampado, vestidos midi y la combinación de bow ties en los caballeros. He estado súper emocionada y nerviosa para llegar ese día y al fin llegó y resultó como esperaba. Y espero mis compañeros la hayan pasado igual y siempre lo recuerden. Una mañana cargada de emociones para los futuros graduados que compartieron momentos memorables entre risas y anécdotas que los unen como generación. La verdad que ha sido una bonita experiencia la que hemos vivido en ese breakfast. Para mis compañeros espero que también la pasen bien y espero muchas memorias para nosotros este año. ¡Seniors 2020! En un ambiente muy romántico, Paolo Lucci y Luz María Espinosa celebraron su enlace matrimonial.
Al finalizar la ceremonia, los nuevos esposos, Riet y Espinosa, junto a sus invitados, se trasladaron al Hotel Real Intercontinental, que estaba hermosamente decorado por Alejandro Pineda, donde predominó el verde y el blanco, recreando jardines y ambientes acogedores al estilo Garden Romantic Wedding, por Paola Andino. La novia lució espectacular para su gran día, con un vestido de caída strapless y con delicados detalles en encaje y tul, que se robó las miradas y suspiros de todos los asistentes. Tras el emocionante brindis en honor a los novios, ellos protagonizaron su primer baile, para el cual eligieron la romántica canción Hasta mi final, de Il Divo. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Su luna de miel será su próximo paso. Los destinos en agenda son Praga, Viena, Budapest y Venecia. Cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se le rindió un homenaje al distinguido poeta hondureño Roberto Sosa. Este año se cumplen 50 años del libro Los Pobres de Roberto Sosa y la Editorial Universitaria de la UNA celebró esta fecha con la presentación de una edición conmemorativa de esta obra por ser uno de los libros más importantes de la literatura hondureña. Bien, esta ha sido una tarde espléndida para la literatura hondureña. Estamos muy contentos de que se haya podido presentar y conmemorar esta edición de Los Pobres, un libro imprescindible para la literatura hondureña, para la poesía centroamericana, un texto fundamental. Hoy hemos recordado la memoria viva de Roberto Sosa, su legado poético, su legado espiritual, su conocimiento, su amistad, un poeta imprescindible para las nuevas generaciones de lectores y de escritores también, de poetas. Creo que las palabras se quedan cortísimas para hablar de un poeta de esta magnitud, ¿no? A quien conocimos, admiramos y ha sido un maestro de generaciones. No tengo duda de que los lectores de este libro encontrarán pues muchos caminos, muchas ideas para alumbrar el porvenir de este país. Roberto Sosa es el poeta más leído de las últimas décadas. En 1969 obtuvo el premio Adonais de la poesía, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en recibir uno de los galardones más prestigiados de España. Entre sus poemarios figuran Caligramas, Muros Mar Interior, Un Mundo para Todos Dividido entre Todos. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, chino, alemán, japonés y ruso. Si ustedes quieren disfrutar nuevamente de los mejores eventos de esta noche, los invito a que ingresen a www.televicentro.hn y encontrarán la mejor agenda social, cultural y diplomática del país. Con esto nos despedimos, pero gracias por acompañarnos en una edición más de su revista Gente y los esperamos el próximo domingo en punto de las 7 de la noche por TSI.